Muy buenas tardes, vamos a dar un pequeño tutorial. Vamos a tratar de cubrir muchos programas, pero con un mismo fin. En este tutorial lo que vamos a aprender es a crear animaciones GIF para Facebook. Usted sabe que usted puede crear una animación GIF y usted la puede distribuir en un archivo o colocar en su propia página web. Pero Facebook, de la forma en que Facebook utiliza las animaciones GIF, es a través de un vínculo, a través de un link. O sea que usted tiene que colocar en su página web, tiene que colocar su animación GIF, copiar la dirección de esa imagen o de esa animación GIF y entonces colocar en Facebook esa animación GIF, ese link de esa animación GIF para que el link pueda servir en Facebook. Así que yo voy a tratar de llevarlos a ustedes a través de todos los pasos para llegar a ese fin. Así que vamos a abrir primero Adobe Illustrator. En Adobe Illustrator, si ustedes se fijan, yo tengo una pequeña imagen y tengo un canvas de 3596.75 píxeles por 628 píxeles. ¿Por qué lo hago así de grande? Yo lo que necesito es que esta animación GIF vaya corriendo como si fuera un carrusel. O sea que tenemos una primera imagen, corre, aparece otra, y corre y aparece otra. Así que, utilizando ese concepto del carrusel, pues en Illustrator, yo lo que hice fue un canvas, el cual dividí en tres pedazos. Un pedazo de un tamaño, un pedazo de otro tamaño, y otro pedazo de otro tamaño, o del mismo tamaño, mejor dicho. Si ustedes se fijan, tengo una imagen en vectores, todo esto son vectores. Tengo otra imagen y tengo la primera imagen en vectores también. ¿Por qué estoy repitiendo la primera imagen? Estoy repitiendo la primera imagen para crear un loop en Animate, y para eso vamos a ir. Ok. Una vez yo tengo mi diseño, recuerden que ustedes pueden hacer este diseño sea con fotos, sea con ilustraciones, vectores, etcétera, etcétera, hasta con video. Pero por el momento vamos a concentrarnos en lo que está de moda hoy día, que son los vectores. Así que, una vez yo tengo mi ilustración creada en Adobe Illustrator, vamos a darle un save, save as, lo voy a colocar en la nube, en un sobre que tengo que se llama GIF Workshop, y le voy a llamar jrvadd.ai, y es la extensión de Illustrator. Le damos Save. Como ya yo de antemano había creado este tutorial, pues van a ver el que sobresale el menú de Replace. Yo le voy a decir que sí. A reemplazar, le decimos OK, y ya estamos. Por el momento, ahora podemos deshacernos de Illustrator, apagarlo y cerrarlo. Así que vamos a cerrar Illustrator. Ya con Illustrator no vamos a hacer más nada. Y ahora vamos a abrir Animate. Si recuerdan, Animate en un pasado era Adobe Flash. Ahora Adobe está, como quien dice, sacándole el cuerpo a Flash, eliminando al Flash del internet y creó, o mejor dicho, le hizo un lavadito de cara y le colocó el nombre de Adobe Animate. Ya he visto noticias por ahí en donde definitivamente como para el 2020 le van a dar picote a Flash y ya no va a existir. O sea, va a existir lo que sería el HTML5. Así que por el momento, los que estén usando ActionScript, pues sepan que para el 2020 por ahí lo que va a hacer es HTML5 por ahí para abajo. Ok, pues entonces, en Adobe Animate, yo voy a crear un action script y vamos a crear un canvas de 24 frames por segundo, o sea, 24 fotogramas por segundo, a un tamaño o una altura, dijimos de 628, y de una anchura de 1199. 1199
¿Ok? Perfecto. Y ahora tenemos en Adobe Animate nuestro canvas. Ok, próximo paso. Vamos a buscar el archivo de Illustrator y vamos a colocarlo dentro de Adobe Animate. Vamos a File, Import, Import to Stage. Si le digo to Stage, la ilustración va a caer en el Stage. Si le digo to Library, pues va a caer en la librería. Así que yo voy a irme primero al Library. Le digo que voy a buscar en GIF Workshop jrvad.ai. Le decimos Open. Adobe Animate me abre una ventanita donde él reconoce todos los vectores y en sus layers, en la forma en que fueron creados. Pero yo le digo, ok, también, tranquilo, con eso no hay ningún problema. Vamos a crear un movie clip con el anchor point en el centro. A mí me gusta en el centro. Hay gente que lo deja a las esquinas, pero vamos a dejarlo en el centro. Y vamos a decirle importar. Una vez él importa, yo voy a ir a la librería un momentito. Y si se fijan, voy a tener el archivo de Illustrator y voy a tener un archivo de un sobre con todos los elementos, todos los paths, todos los vectores de ese archivo, como quien dice, principal. Pero yo me voy a concentrar en el archivo de Illustrator. Ok, el archivo de Illustrator, ustedes saben que es un objeto horizontal con tres pedazos. Pero el canvas mío en Animate es más pequeño. Eso es para darle la ilusión de ese carrusel que corre. Así que yo voy a draguear, voy a asegurarme de que estoy en el primer frame en Animate y voy a draguear desde la librería mi documento de Adobe Illustrator. Si se fijan, sale un simbolito de más. Cuando lo suelto, cae en ese primer frame todo el arte de Illustrator. Pero a mí lo que me interesa es colocar la primera sección de ese arte. ¿Ok? Así que en el primer frame tenemos la primera cara de nuestro arte. Vamos a crear ahora un segundo frame o fotograma. ¿Y cómo lo creamos? Presionando la tecla F6. Creamos la tecla F6 y creamos un nuevo keyframe. Ahora lo que hacemos es que movemos ese segundo fotograma hacia la izquierda. Así que movemos y colocamos el arte del medio en su lugar. Perfecto. Así que tenemos primer frame, segundo frame. Ahora vamos a crear un nuevo keyframe. Recuerden, F6. Y vamos entonces a mover nuevamente nuestra imagen hacia la izquierda para utilizar la última imagen. ¿Ok? Ya estamos colocados y vamos a verificar con el shortcut del teclado. A mí me encantan los shortcuts y ustedes lo saben, que serían las flechitas de mayor que y menor que o el punto y la coma. Así que con el punto y la coma chequeamos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ustedes van bregando con sus deditos. Mayor que, menor que, mayor que, menor que. Y esto hace que el cursor del timeline se mueva a través del timeline o la línea de tiempo. Ok, ahora bien, ¿cómo yo puedo ver un preview de lo que estoy haciendo? Pues presionando las teclas, comando return, Adobe Animate me va a crear un Swift File, SWF, que sería un Flash Player. Recuerden que el Flash va a morir. O sea que a la larga, este tipo de animación voy a tener que convertirla en un HTML5. Ok, si ven el resultado sería un Swift File alocado, donde me va a enseñar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque está hecho en un loop. Así que eso no es lo que yo quiero. Vamos a darle entonces al primer frame, vamos a crear frames en blanco. O vamos a, mejor dicho, a extender ese primer frame. Así que vamos a darle con la tecla F5. Vamos a darle por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 frames. Al próximo fotograma vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5 frames adicionales. Y el último fotograma lo vamos a dejar en 1. ¿Por qué? Porque cuando haga el loop va a brincar para el primero. Así que no necesito crearle otro fotograma a ese frame. Así que entonces, vamos a hacer otra vez la prueba con
comando Enter, comando Return, y ahora está un poco más lento, pero no tiene el look que yo estoy buscando. Vamos a cerrar y vamos a volver otra vez a la línea del tiempo de Animate. ¿Qué necesito? Pues yo necesito que el primer recuadro se quede quieto por un par de segundos para que la persona pueda ver. Luego hace el movimiento, se queda quieto para que la persona pueda leer qué es lo que hay. Y un segundo movimiento donde llega al primer frame para hacer, al último frame para hacer un loop. ¿Okay? Así que, ¿cómo yo hago eso? Pues yo necesito duplicar mi primer frame. Vamos a darle un F6 para que él duplique ese primer frame. Y entonces, al primer frame, vamos a extenderlo. ¿Cómo? Con F5. Así que vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viajamos al frame 11. Y el frame 11 vamos a darle un tiempo, vamos a darle 5 frames adicionales. Pues con F5, 1, 2, 3, 4, 5. El penúltimo frame vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Así que tenemos un total, un timeline de 33 frames por el momento. Así que, ¿qué es lo que yo necesito ahora hacer para que se vea esa transición? Pues vamos a darle, vamos a viajar, mejor dicho, al segundo frame, o mejor dicho, a la segunda sección de los frames, que en este caso sería el frame 16, vamos a darle un right click y vamos a añadir un Classic Twin. Cuando le añadimos el Classic Twin, si ustedes se fijan, Adobe Animate me crea una flechita que me está indicando que desde el frame número 12 hay un movimiento hacia el frame número 22. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer con el segundo fotograma, el segundo grupo de fotogramas. Así que vamos a duplicar con F6 para crear un nuevo keyframe y vamos a hacer un hold. Así que vamos a añadir 10 fotogramas más con F5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Y ahora el tercer grupo de fotogramas. Vamos a darle un right click y vamos a decirle Create Classic Twin. Y ahora él va a crear desde el keyframe 33 hasta el keyframe 43 un movimiento. ¿Ok? Y ahora vamos a darle save. Vamos a guardarlo en el Google Drive, en el archivo de GIF Workshop. Un JRV FLA. ¿Por qué FLA? Porque recuerden que Animate antes era Flash. O sea que en lo que todo esto cambia, vamos a seguir viendo extensiones como FLA o SWF también. Así que le damos Replace. Vamos a darle comando Enter para ver cómo quedó esa animación. Y si se fijan, tenemos primero, segundo, tercero y ya se está viendo la animación de movimiento. Pero para mí que está muy rápido. Vamos a cerrarlo. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a añadirle entonces más tiempo a ese primer grupo o a ese primer recuadro. Así que, ¿con qué era? Con la tecla F5 vamos a añadirle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea que le añadimos 20 fotogramas más. Dejamos que el tiempo corra en el segundo grupo y añadimos a este segundo grupo 20 fotogramas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ok? Y entonces el segundo grupo tiene su movimiento. Vamos a darle save y volvemos a hacer la prueba. Comando Return. ¿Ok? Perfecto. Yo voy a darle un poquito de más tiempo al segundo grupo de frames para poder leer tanto la dirección de emails y el logo. Así que en este segundo grupo voy a navegar al frame número 42 y voy a darle 20 fotogramas más.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, 20. Así que tenemos un total de 103 fotogramas. Vamos a darle save y volvemos a probar. Comando return. Cambiamos, podemos leer lo que hay. Cambiamos. Cambiamos, podemos leer lo que hay. Y cambiamos. Perfecto. Ok. Pero yo necesito que ese movimiento tenga un tipo de freno, que no vaya tan rápido. Así que vamos a ir un momentito al fotograma o frame número 32. Y vamos a ir un momentito a las propiedades. Y vamos a darle en tweening un pequeño ease de un menos 100. Lo mismo vamos a hacer en el frame número 93. En tweening, menos 100. Y vamos a ver cómo se ve ese efecto. Movimiento como que más rápido. ¡Fua! 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 Vamos a hacer lo contrario. Vamos a quitarle el menos 100. Vamos a darle 100. Cerramos. Regresamos al fotograma número 32. Y en el panel de tweening vamos a darle 100. ¿Ok? Y lo mismo hacemos con el fotograma número 93. 100. Probamos. Comando return. Y ahora tiene un pequeño movimiento donde el freno se siente más suave. Perfecto. Ok. Ya me gusta mi pequeña animación GIF. Ok. Así que una vez estemos conformes con la animación GIF que hayamos creado, vamos a darle save en Animate y vamos ahora a exportar. Así que vamos a File, Export, Export Animate GIF. Le damos ahí. Animate abre esta nueva ventana, la cual me va a procesar, va a leer todos esos fotogramas y me va a decir, ok, esto es una animación GIF, 128 colores. Todo esto yo lo voy a dejar, no voy a bregar tanto con los settings. Me aseguro que esté a 100% y que tenga un tamaño de 1199x628. Y le damos Save. Buscamos el lugar donde salvarlo. JRV GIF. Save. Lo voy a reemplazar porque ya yo lo había creado para propósitos de tutorial. Y una vez Animate crea la animación GIF, se cierra esta ventana. Ya con Animate terminé. Podemos darle un Save, un Close y podemos cerrar Animate. Ahora bien, vamos a viajar ahora a Adobe Muse. Ok, en Adobe Muse yo tengo una pequeña paginita web donde voy a colocar ese Animated GIF. Así que vamos a File, Place, voy a buscar en mi Google Drive el archivo que hice, JRV GIF. Open, y aquí se carga mi cursor con ese GIF. Cuando hago un clic y suelto, miren qué grande, qué grande y enorme es ese GIF, pero yo puedo reducirlo, porque recuerden que yo lo que necesito de esta página es meramente tener la dirección del GIF. Así que vamos a reducir este GIF, vamos a colocarlo por aquí. Esta paginita yo puedo colocar muchos GIF. Puedo tener una página llena de GIF. Y cada GIF va a ser distinto en su dirección o en su link. ¿Ok? Así que le damos Save. Y vamos a Publish Business Catalyst. Cuando publicamos nuestra página de internet en Adobe Business Catalyst, le decimos OK. Muse se va a conectar a los servidores de Business Catalyst. Va a subir todas las cosas nuevas o todos los cambios que yo haya hecho en mi página de Muse. Y una vez él termine de hacer ese upload, me va a abrir el explorador. En este caso, me va a abrir Safari. Y Safari me va a enseñar ese Animated GIF. ¿Ok? Se abre mi página. Voy a ir un momentito.
Yo hice una sección que se llama Give Images. Y ahí se va a abrir mi página y ahí van a ver la animación GIF. Ok, ¿cuál es el detalle ahora? El detalle ahora es, ustedes se paran con su mouse sobre esa animación GIF, le hacen un right click y le dicen Copy Image Address. Puede ser que en su explorador de internet o Chrome diga la palabra Save Image Address, pero en este caso Safari me va a decir Copy Image Address. No van a dar Save Image As. Usted lo que quiere es copiar la dirección de esta imagen. Pero vamos a darle Copy Image Address. Esa dirección se queda salvado en la memoria de la computadora. Y ahora sí, yo puedo ir a mi Facebook. Facebook.com. Vamos a ir un momentito a mi página de Facebook. Y en mi página de Facebook, JRB Studio, voy a ir a crear un nuevo post. Así que, write something, simplemente selecciono ahí, hago un right click con el lado derecho de mi mouse y le doy paste. Cuando le doy paste, se va a ver la dirección y se va a ver un recuadro del GIF. ¿Ok? En estos momentos yo puedo hasta borrar esa dirección GIF que está arriba y escribir algo. Vamos a ponerle, por ejemplo, ejemplo del tutorial para crear animaciones GIF para Facebook. ¿Ok? Si se fijan, se ve la dirección en donde está colocado ese GIF, jrbstudiopr.businesscatalyst.com, y lo último que faltaría sería darle Publish. Cuando le damos Publish, Facebook sube el GIF y si se fijan, rápidamente él comenzó a tocar. Una vez presionen, la animación comienza a correr. Así que espero les haya gustado este pequeño tutorial en donde utilizamos tres programas. Utilizamos Illustrator para crear las imágenes, utilizamos Animate para crear la animación y utilizamos Adobe Muse para subir al internet nuestra animación GIF. Si el videito le gustó, suscríbase, que todos los meses voy a tratar de estar dándole tutoriales de ideitas y truquitos como este. Así que nada, espero les haya gustado. Estoy a su disposición. Cualquier duda pueden escribirme a jrvstudio@me.com. Así que nos vemos en la próxima.